dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado... ¡Ah! ¡Hola, amiguitos! Me atraparon cantando. ¿Cómo están? ¿Ya listos para las vacaciones? Yo soy Gabo. Y él es mi amigo Fuchi. ¡Saluda, Fuchi! Así es él de carismático. Seguramente es porque no ha desayunado. ¿Ustedes ya desayunaron? No. Fuchi, le pregunté a nuestros amigos. Les decía pero que... Pero yo tampoco he... desayunado. Sí, ya sé, Fuchi. Ahorita que terminemos, vamos por unos tacos de tripa. Estoy bromeando. ¿Cómo crees que vamos a comer tacos de tripa? Tranquilo. Serán tacos de sesos. ¿Qué? No se crean, amiguitos. Solo buscaba que Fuchi se fuera porque quiero platicarles algo que no quiero que él escuche, ya que se pondría como loco. Y es que les tengo una pequeña sorpresita a todos ustedes. El día de hoy les hablaré de un amigo que viene a vernos cada año para estas fechas. ¿Saben quién es? Les doy una pista. Él siempre viste de rojo y lleva una barba blanca, blanca, blanca. ¿Lo tienen? Pues aquí va una última pista. Cuando nos portamos bien, nos deja bajo el arbolito eso que tanto anhelamos, y cuando nos portamos mal, solo nos trae carbón para el pokchuk. ¿Adivinaron? ¡Claro! Estoy hablando nada más y nada menos que del mismísimo Nicolás de Bari. ¿Quién? ¡Nicolás de ¡Fuchi! ¿Qué haces aquí? ¡Hambre! Ya te dije que... ¡Mira, Fuchi! ¡Un panucho gigante! ¿Eh? ¡Allá! ¡Ahí se va! ¡Corre que se lo comen! ¡Panucho! Bueno, amiguitos, como les decía, Nicolás de Bari es el nombre real de Santa Claus. ¿Lo sabían? Sí, sí, hay muchas historias sobre el origen de este fantástico personaje, y aquí les traigo la más conocida. Diversos historiadores, entre ellos el español Francisco José Gómez Fernández, explican que Santa Claus fue en realidad el obispo cristiano Nicolás de Bari, nacido en el siglo III después de Cristo en Patara, una ciudad marítima y comercial en la provincia de Antalya, hoy Turquía. La familia de Nicolás de Bari gozaba de una excelente posición económica. Tras la muerte de sus padres, Nicolás repartió sus posesiones entre las personas más necesitadas y entregó su fe a la religión para reconfortar su dolor. A Nicolás de Bari se le conoce por haber poseído una personalidad decidida, pero con carácter amable. ¡Como la de un abuelo! Fue un religioso que trabajó por el bienestar de los niños y que salvó a muchos romanos de morir injustamente. El aspecto de Santa Claus se debe a Thomas Nast, un dibujante alemán nacido en 1840. En 1863, Thomas Nast hizo su primera ilustración de Santa Claus. Ilustración que llamó la atención en ese momento cuando lo dibujó como un gnomo barbudo de talla gruesa vestido con pieles de un tono rojizo que procedía del Polo Norte. Los últimos retoques se los dio el dibujante estadounidense Hampton Sandland. Hampton diseñó la imagen que tenemos hoy de Santa Claus para una compañía refresquera en 1931. Cuando el verdadero Santa Claus vio esa representación de él mismo en los pósters del refresco, le gustó tanto que decidió adoptar esa vestimenta. Otras historias cuentan que Santa Claus en realidad era solo un hombre bueno que encontró el amor en su juventud al conocer a una chica llamada Clarita. Después de mucho tiempo, siendo ya un viejito,
Nicolás se reencuentra con Clarita. El caso es que se casaron y como ya eran demasiado grandes para ser papás, adoptaron a todos los duendes y juntos se dedican desde entonces a año con año llevar alegría y esperanza a todos los niños del mundo. Y esta es la historia de Santa Claus. ¿Les gustó? Lo bueno es que no estaba Fuchi, si no, no me iba a dejar contarles esto. ¡Cabo! ¿Eh? ¡Corre! ¿Qué dices? ¡No te oigo! ¡Corre! ¿Come? Pero si no tengo hambre todavía. ¡Corre! Bueno, ¿me escuchan? No sé si ya estoy al aire. ¿Pueden oírme? ¡Hola, rochavitos! Me da mucho gusto saludarles. Solo quería aprovechar que Gabo y Fuchi están algo ocupados deshaciéndose de ese panucho gigante para mandarles un mensaje, ya que estamos muy cerca de celebrar una Navidad más en pandemia. Hemos vivido 2 años muy diferentes a los demás. Tal vez no como quisiéramos, pero a pesar de ello, quiero que todos ustedes tengan la certeza de que nunca se está más oscuro que cuando va a amanecer. Así que nunca olviden que siempre, siempre existirá la esperanza mientras ustedes tengan fe en que vendrán tiempos mejores. Mientras tanto, ¿ya escribieron su cartita? ¡Adiós! ¡Nos vemos el 24! Digo, no, porque no me van a poder ver. ¡Bye! The holly and the ivy now are both well grown. Of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. Oh, the rising of the sun, and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing.